And now let's meet our boxers. First, to my left, fighting out of the blue corner tonight, he's wearing the green trunks. He weighed in at 107 pounds. His record, 20 wins, 3 defeats, 11 wins coming by way of knockout. He's currently ranked number 8 in the world by the IBF. He hails from Mexico City, Mexico. Please welcome Saúl Baby Juárez. His opponent across the ring to my right, fighting out of the red corner tonight, he's wearing the black trunks. He weighed in at 107 and one half pounds. His record is a good one, 31 wins and only one defeat, 12 wins coming by way of knockout. He's currently ranked number 5 in the world by the IBF in the junior flyweight division. He hails from Cagayan de Oro City, fighting out of the Ala Boxing Gym of Cebu. Please welcome Milan El Metónico Melendo. And once again for his final instructions, Mr. Robert Byrd. 1-1. Gentlemen, you had your instructions in the dressing room. Only thing I'm going to remind you of now is when I tell you stop, what that means is stop whatever you're doing. Habla pare, pare, no tiene golpes fuera limpio, okay? Protect yourself at all times, protect and son en todo tiempo. Obey my commands at all times. Obedezco lo que digo. Let's do this. Vamos, hace esto. Bueno, ahí están las indicaciones de rigor, importantísimas también recordar, esta pelea está por empezar, Milan Melindo enfrentando a Saúl, el Baby Juárez, una pelea eliminatoria minimosca para el título de la Federación Internacional de Boxeo. Me acompaña el día de hoy Jorge Ebro en los comentarios. Y vimos ahí al gran Robert Byrd diciendo todas las orientaciones para los boxeadores, ojalá que sea una pelea limpia, Andrés. Así es, suena la campana para este primer round entre Milan Melindo, que está de pantaloncillos negros y de verde y blanco, está Saúl Juárez de México. Otro capítulo más de esta ya archiconocida rivalidad entre filipinos y aztecas. Y pare usted de contar las peleas, los enfrentamientos, los eternos rivales que ya se han creado. Y bueno, y solamente por nombrar uno, yo creo que Manny Pacquiao despertó esa pasión combatiendo contra Eric Morales, contra Juan Manuel Márquez, y pare usted de contar. No, y el gran elor de Andrés, que hizo su carrera en los años 60 y que sin duda fue un campeón reconocido al punto de ser el primer asiático, como te decía, que está exaltado al Salón de la Fama en canastota. De él me vas a contar más adelante, porque Donny Nietes busca emular un récord que tiene por ahí el orden, a ver cómo le va también el día de hoy en nuestro plato fuerte, plato principal de la noche, los actores principales de esta velada. Vemos en escena los actores de reparto, Milan Melindo, vaya actor de reparto el día de hoy, ahí buscando con el jab de izquierda, cortándole el ring, el cuadrilátero, a Velarde, que sale ahora con un upper también de mano izquierda, un Milan Melindo que tiene mucha, mucha velocidad. Y Andrés, como vemos, está tratando de establecer el jab, tratando de establecer el jab y combinar con el 1-2. Vamos a ver si logra sorprender al mexicano. Como todos los sábados, señores, Bean Boxing, ya un clásico también en cuanto a boxeo. Ahí buscaba de derecha con el gancho Melindo, ahora con la izquierda en jab. Ahí la velocidad mostrada, otra vez con un ganchito en corto. Mucha, mucha velocidad para Milan Melindo y buen juego de piernas también. Vamos a ver cómo responde Juárez ante, conociendo la pegada, porque la pegada de Milan es, señores, de lo mejor que hay en los pesos pequeños. Y ya lo decías en los comentarios iniciales de este Velarde, nunca ha enfrentado un hombre de renombre como Milan Melindo. ¿Y sabes tú qué pasa cuando un boxeador es tan joven como él, que está acostumbrado a ganar tan pronto, porque 7 knockouts por debajo de los 3 rounds? A veces te confías demasiado en tu poder. Y a ver también si pierde el miedo escénico, porque nunca había salido de México, ahora peleando en territorio filipino, y obviamente eso complica las acciones, pero bien con el jab izquierdo allí, el Baby Juárez. Baby Juárez, que busca entonces tratar de meterse en las papeletas como candidato number one a un título
en este caso Mini Mosca. Y este es el primer momento en que vemos a Juárez yéndose adelante, pero le va a costar tres. Buena la izquierda ahí, sí, de Melindo, engancho. Llegó a donde tenía que llegar, otra vez cerrando con la izquierda, a cuidar esa mano, la esquina de Baby Juárez. Vamos a ver qué va a hacer, se va a mantener dentro de zona de contacto o va a boxear desde fuera. Sí, señor, se llevó al final de la noche dos izquierdazos de poder. Creo que ya Melindo está estableciendo un poco su pegada, Andrés. Vamos a ver cómo responde el mexicano, porque como te decía, nunca he enfrentado a alguien que pegue tanto y tan seguido como Melindo. Así es. Una gran cartelera, como les decíamos el día de hoy, plato fuerte, Donny Nietes buscando hacer historia el día de hoy, pero este Milán Melindo, que también ha sido campeón, busca de nuevo un cinturón. Ahí anunciaba el round número 2, Marita, conocida. Muy linda, sí, Marita. ¿Cómo no? Como te decía, lleno total aquí en este Convention Center de Cebú. Sí, señor, en Cebú City Hotel and Casino, el día de hoy, arrancando ya el segundo round de esta pelea pactada a 12 entre Milán Melindo y Saúl Juárez. Una eliminatoria para título Mini Mosca. Y creo, Andrés, que después de haber visto el primer round donde Melindo francamente dio una abrebocas de lo que puede venir, creo que vamos a ver más presión de parte del filipino. Vamos a ver cómo va a acosar al mexicano y veremos cómo este hombre se adapta a la estrategia de boxeo. A ver, porque es una pelea de velocidad en este peso de las 108 libras. Cuidadito por ahí el experimentado referí Robert Byrd. Hacía mención también Jorgito de eso, la experiencia y la importancia que tiene un tercer hombre sobre el ring de esta categoría. Un hombre que ha estado, Andrés, en más de 50 peleas de título del mundo. Lo cual te dice que Robert Byrd es de lo mejor que hay impartiendo justicia dentro del cuadrilátero. Así es. Ahí el Baby Juárez ahora tratando de utilizar su jab, pero se come un jab de Melindo al rostro. Ya lo digirió, se lo comió completito, rapidito. Ahora Melindo sabe lo que es un mexicano, lo supo contra Estrada. Y su meta, por supuesto, es volver a un título del mundo. Aquí, si gana, sería el número uno, retador número uno por la Federación Internacional. Fíjate qué importante es la pelea esta. Sí, señor. Ahí la importancia, el peso de este combate entre Milán Melindo y el Baby Saúl Juárez, ahora con el volado de derecha. Melindo también lo busca, el poder con el gancho de izquierda, pero no lo consigue para el Baby Juárez. Una pelea complicada porque Melindo al final del día es un hombre de colmillo, un hombre mañoso que le gusta cortar el ring. Ahí atacando Melindo, tratando de llevar a la esquinita del poder al Baby Juárez. Tratando de abrir, Andrés, la guardia abajo con ganchos y después conectar al rostro con la mano derecha. Vamos a ver si le funciona la estrategia al filipino. Hablando de filipinos, más adelante vamos a analizar un poquito en frío lo que pudiera ser el futuro de Manny Pacquiao, porque sigue rondando el rumor de que enfrentaría a Floyd Mayweather Jr. Por ahí me tiene Jorge Ebro información de primera mano sobre ese tema. Y yo entiendo que hay mucha gente decepcionada, Andrés. Yo creo que desde el 2007 estamos hablando de esta pelea y no acaba de darse. Han habido negociaciones, creo que lo más cercano fue en el 2010, que estuvo muy cerca, pero creo que yo por Pacquiao no fue. Quedó por parte del estadounidense Mayweather, que al final puso demasiadas trabas. Así es. A ver, entonces, más adelante comentamos y ampliamos este tema. Señores, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de esta pelea entre Milán Melindo y el Baby Juárez. Vuelta, dale vuelta. Sigue la batalla, entonces, entre Milán Melindo y el Baby Juárez. Usted la vive a través de Bein Sport en Bein Boxing. Me acompaña en los comentarios mi cómplice de esta transmisión, Jorgito Ebro. Y creo, Andrés, que en los primeros asaltos que hemos visto ha sacado ligera ventaja el filipino. Ha conectado los primeros golpes. Todavía no ha habido una acción desmedida. Tú lo tienes ganando. Yo lo veo ganando, lo veo ganando. Creo que ha conectado los mejores golpes. El mexicano ha contraatacado de alguna forma, pero no al nivel del filipino. No ha tenido peso hasta ahora el Baby Juárez. Tercer asalto de esta pelea. Chores negros para Melindo, de verde y blanco. El Baby Juárez del Distrito Federal. Rivalidad Filipinas-México. Ahora te imaginas tú en el caso de Velarde o en el caso de Juárez,
que dé la sorpresa, porque francamente un triunfo de ambos mexicanos sería una sorpresa de estas veladas. Sí, pero sería un avance enorme en sus carreras. Qué complicado es ganar en territorio extranjero, hay que dejarlo todo, hay que ser muy, muy contundente para poder llevarte la victoria. Pero sabes tú, Andrés, esto es también una crítica que se le hace a los boxeadores filipinos, japoneses, asiáticos. Por eso se admira tanto un hombre como Manny Pacquiao o como el mismo Donito Donaire, que han salido fuera y han hecho su carrera en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Uh-huh. Porque generalmente los grandes boxeadores asiáticos no salen de Asia, no salen de sus países. Está el caso de Chris Yong, el gran campeón, el gran supercampeón, pero Chris Yong ha venido a pelear solamente una vez en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú puedes magnificar el talento de estos boxeadores? Viene ahí con la izquierda el Baby Juárez, tiene razón Jorge Ebro, a salir atrás, transitar fronteras para poder en verdad catalogarte como boxeador de elite, ¿no? Porque al final del día, si no... Todo el tiempo en tu casa, obviamente, con el público a tu favor. Ataca ahí el Baby Juárez a Milán Melindo. Un poco más activo se ve en este asalto Juárez. Y sabe que tiene que buscar la iniciativa. Golpe bajito por ahí. Le estaba diciendo Robert que estaba metiendo demasiado el hombro, ¿no? Había visto yo golpe bajito de Melindo, pero bueno, Bird vio otra cosa. Ahora con la derecha del poder, Melindo. Ya vea también Juárez. Otra vez Juárez con la derecha. La izquierda para Melindo, pero también le repite la dosis con la derecha Juárez. Buen asalto este, Jorge. Sin duda alguna el mejor asalto del mexicano, Andrés, y creo que va... Digamos que nivelar un poco las acciones. Sí, señora, acercar un poquito las acciones. Porque en los primeros dos asaltos no se había visto bien. Ahora sí, la pelea de tú a tú, enfrancarse en esa batalla frente a frente, favorece, parece, al mexicano. Y esto es lo que decíamos, Andrés. Esto es lo que el público quiere ver. Esta pelea sin tregua ni cuartel, donde ambos boxeadores se entregan por completo a la acción. Y ve un momento en que la técnica va pasando a un segundo plano, Andrés, ¿no? Donde la voluntad se va imponiendo. Sí, señor. Combinación ahí izquierda-derecha para Juárez. Por momentos cuidado. Se resbalaba por ahí Melindo. Pero cuidado que esta segunda advertencia a Melindo de un golpe bajo, ¿no? Se va a acabar entonces este tercer capítulo de una pelea pactada a 12 asaltos, una pelea eliminatoria. Ahí las indicaciones, se termina el round. Round bueno para el Baby Juárez. Sí, yo creo que el Baby Juárez se está quitando ese miedo, ese nido del cual tú hablabas. Creo que si la sala le quedaba demasiado grande, ahora ya está tomando medida del ring, del cuadrilátero, y creo que lo vemos más en busca de la pelea, más en busca de la acción, y creo que esto va a hacer que el público delire esta noche. Así es, Dianita, ya con el afiche del cuarto asalto, y la próxima semana, tremenda batalla, señores, el Gallito Estrada ante Joeber Álvarez, y también... En la misma cartelera, Jackie Nava enfrentando a Zaida Mosquera. ¿Sabes tú que...? Dos peleas de campeonato, Jorge. Joeber Álvarez está manejado por el papá de Donito. Está en el mismo, la escuadra de boxeadores de Donito Donaire. Flash. Del Flash. Su padre es el que dirige la acción. Es una pelea que no es por título del mundo. Es a 10 asaltos. Sí. Pero tú te imaginas que este muchacho le dé la sorpresa a Estrada. Algo que nadie espera. Nadie espera. Gallito Estrada, que ya hemos tenido a través de nuestras pantallas. Que en el mes de septiembre... Le ganó a Giovanni Segura, lo tuvimos. También a Richie Mepranum, al filipino. Un Gallito Estrada de lo mejor que hay en la categoría. Ahí la derecha de poder de Milán Melindo. El volado entró limpio al rostro del Baby Juárez. Poder esa derecha y la asimiló rapidito Juárez, que ahora contraataca. Y viendo un patrón, Andrés, tirando el gancho con la izquierda, abriendo la guardia del oponente y golpeando arriba. Y te decía del Gallito que ahora queda en ese récord la espinita del Chocolatito González y se la va a querer sacar, ¿no? En el peso mosca ya ambos son campeones el día de hoy. Chocolatito es un boxeador que está en un momento excepcional, ¿eh? Tuvimos orgullo su pelea, de Nicaragua. Su pelea de la semana anterior del Chocolatito, otra vez en Japón exponiendo por primera vez su título mosca y vaya que se vio bien. Yo creo que si en estos pesos puede haber una pelea con gran escenario en Estados Unidos, puede ser esa, el Chocolatito contra el Gallito. Todo el mundo la quiere. Y Andrés, el caso del Gallito, el caso del nicaragüense, yendo a casa del rival, yendo a donde tenga que ir en busca de la pelea, en busca del título. Y aquí también en la casa del rival y atacando
y yendo al frente el Baby Juárez de México, que enfrenta a Milán Melindo. De negro Melindo, de verde y blanco Juárez. Los primeros dos asaltos para el lado de Melindo, el hombre que solamente tiene una derrota en su haber, buscando otra vez. Tiene que tener mucho cuidado, Andrés, mucho cuidado con el gancho, se le está quedando demasiado abajo. Pero ahí no, ahí estuvo arriba el mentón del Baby Juárez. Bien Juárez también, porque va al frente y eso obviamente el ataque de Milán Melindo lo frena de cierta manera, ¿no? Ahora, lo que hay que ver, Andrés, también la acumulación del volumen de golpes, cómo el filipino va lanzando y va lanzando y va lanzando, y cómo él va, el mexicano, cómo Juárez puede asimilar todo ese volumen de golpes. Ahí la derecha del Baby Juárez echó para atrás a Melindo, le dijo: mi pegada se respeta, señor. Le piden el jab, ahí está el jab de Baby Juárez de izquierda. Buena la derecha ahí de Melindo, la sintió Juárez. Pero en honor de mexicano hay que decir que se la sintió y le fue encima. Y que va al frente, eso te iba a comentar, sí, va al frente. Ese es el signo, la etiqueta del guerrero azteca, sí señor. No se amilana para nada, ante ninguna circunstancia. Sí señor, siempre, siempre dan batalla. Yo creo que el parecido de estos estilos Filipinas-México da este tipo de batallas. Un asalto muy difícil de anotar, si yo fuera juez, porque sin duda el golpe de Melindo fue... Pero lánzate al agua. Caramba. Yo me quedo con Melindo. Yo también. Con Melindo. Porque creo que el golpe ese es el que define este asalto. Usted que es un hombre de reto y que ve ahora a Ana Teresa anunciando el round número 5, por cierto, familia. Ana Teresa. De una amiga, sí, de Ana Teresa. Y sabes tú, Andrés, que un dato interesante, en los países asiáticos, en Japón, en China, en Filipinas, no hay promociones como tal como las conocemos aquí en América Latina o en los Estados Unidos. Se promociona a través del gimnasio. O sea, los gimnasios son los dueños, por ejemplo, tiene el gimnasio Cameda, los hermanos Cameda. Correcto, correcto. Tienes el gimnasio Ala, por eso tú ves en el short de Melindo donde dice Ala. Porque Ala es el principal gimnasio de boxeadores que hay en Filipinas. Es el mismo gimnasio, bueno, de Donnie Nietes. Bueno, fíjate que en el caso de los tailandeses, los boxeadores adoptan el apellido del gimnasio. Está el Koke Gym, el famoso Koke Gym. Y vemos a tantos peleadores con ese apellido. Exactamente, soy Koke Gym, que peleó hace poco con Guillermo Rigondeaux. Correcto. Guillermo Rigondeaux subiendo al cuadrilátero el 31 de diciembre de este año. Eso es muy complicado para el que es latinoamericano entenderlo, pero es el gimnasio, sí, el que te busca las peleas y el que te busca la bolsa. Quinto asalto de esta pelea entre Milán Melindo de Filipinas y Saúl el Baby Juárez de México. Juárez Gil, los apellidos del mexicano que está de verde y blanco, de negro el metódico. Milán Melindo con la izquierda otra vez, del poder ahí para Milán Melindo, engancho. Pero vaya asimilación la de Juárez. No, sin duda que Juárez está ganando la bolsa. Se está ganando también el respeto del público. El público que en un momento estaba algo nervioso, Andrés, hay que decirlo así, porque no ve todavía a un Melindo dominante. Lo ve ganando, pero no lo ve con ese dominio de otras peleas. Intermitente. Melindo no es un rival fácil el que tiene al frente. No se ha podido lucir, no ha podido hacer alarde de su velocidad. Y bueno, la pelea no la tiene fácil. Bien ahí con el amague y luego conectando en las cuerdas Melindo a Juárez. Milán Melindo, única derrota contra el Gallito Estrada. Hoy en pelea eliminatoria, un título mini mosca a través de Bean Boxing todos los sábados. 2 horas del maravilloso mundo del boxeo. Y hay que decirlo así, Andrés, en esta ciudad de Cebú, que es la segunda ciudad más importante después de Manila, allá en Filipinas, hay un amor por el boxeo enorme. Hay varios gimnasios establecidos de boxeo y hay... Me cuentan que hay actividad casi todos los fines de semana. Actividad tanto de peleas de título del mundo como peleas de jóvenes que están subiendo hacia empeños superiores. Haciendo terreno, ¿no? En busca de un campeonato. El Baby Juárez ataca nuevamente con la izquierda. La gente le da el apoyo. Buena la combinación de Milán Melindo sobre Juárez. Izquierda, derecha. Mucha, mucha velocidad la que mostró ahí. El metódico va al frente. Y eso, por lo general, le da en un round cerrado para llevarse la victoria. Y sobre todo es la limpieza del golpeo, Andrés, porque el mexicano va hacia adelante, sin duda, pero
cuando golpea el la metódico, puntería, ¿no? Es exactamente, es como un láser. Sí, la puntería, un cirujano por ahí, él sabe dónde ir a cortar, dónde ir a pegar. Ahí con la izquierda el Baby Juárez, engancho también entraba. Que suba la mano, le dice la esquina, porque se comía por ahí el jab de izquierda de Melindo, que lo vuelve a intentar. Ahora sí se cubre el Baby Juárez. Bien ahora, Juárez ahí. Viste por un lado a un Melindo que fue adelante y ahora está atrás. Vamos a la pausa, señores, y ya regresamos con mucho más de este gran combate. Vaya zurdazo el de Milán Melindo sobre el Baby Juárez, y ahí con la combinación izquierda y derecha, una pelea pactada a 12 asaltos, una pelea eliminatoria por título mini mosca, y ya llegando al Ecuador, al ombliguito de esta batalla entre Melindo y Juárez. Me acompaña Jorge Ebro en los comentarios el día de hoy. Muchas gracias por la presencia, Jorge, gracias en esta a ti. Gran cartelera. Esto es un regalo lo que tú me has hecho a mí. Porque en los primeros 6 asaltos, Andrés, hemos visto muchísima acción y creo que todavía no hemos visto lo mejor. Pero en estos primeros 6 asaltos, hay que decirlo, la balanza se inclina del lado del filipino. Sí, señor, se inclina por ahí. Nuestro productor Víctor Bagué me decía, ha puesto un mofongo a Milán Melindo. Bueno. Nunca pierde, ¿no? No, no sé, se quiere comer el mofongo. El productor nunca pierde. Sí, señor. Milán Melindo enfrentando al Baby Juárez. La pelea 12 rounds. Ya en esa rayita del medio, en la mitad del combate, por momentos titubeante Melindo, pero creo que lleva la ventaja de este combate. Y como te decía, ha sabido adaptarse a todas las distancias, comenzó presionando, después dejó que el mexicano viniera adelante. Ahí atacando ahora, tomando la iniciativa al Baby Juárez de México, con el jab de izquierda. Otra vez con el jab, contraataca Juárez. Peligroso, ¿no? Ese brinquito que da Juárez, porque lo puede aprovechar Melindo, que también es un flash a la hora de atacar. Bueno, el gancho a la zona hepática de Juárez por parte de Milán Melindo. ¿Cómo deja que el mexicano venga adelante y cómo lo espera Andrés con ese gancho? Ahora intentando el upper, la combinación izquierda y derecha de Milán Melindo. Se anima el público presente. Y creo, Andrés, que estamos empezando a ver el fin del Baby Juárez. Bueno, lo vimos ahora con un pequeño movimiento de piernas que no fue nada, que indica que está tal vez un poquito fuera de balance. A ver si es el fin, si logra imponer su ritmo, estilo y fortaleza Milán Melindo. Una sola derrota, repito, para este filipino. Ya fue campeón del mundo, conoce las mieles que da un cinturón de campeón, y a ver cómo le va. Hasta el momento creo que está ganando la pelea mejor la puntería de Melindo sobre el Baby Juárez. Y hay que reconocerlo, él pelea con Estrada en una división superior a esta. Uh-huh. Él termina la pelea y dice que se sentía demasiado gordo, Andrés, por eso es que baja ahora a esta división, donde dice que se siente en su peso, que se siente como realmente él siempre se quiso sentir. Sí, señor. En el 2013 esa pelea frente al Gallito Estrada. A ver, ahora el Baby Juárez, que tiene que presionar, tiene que atacar. Ahí lo está haciendo con el jab de izquierda. Ahora con la derecha, que detiene bien Milán Melindo. Pues yo creo que Melindo lo que está haciendo es fijando una trampa, Andrés. Está fijando una trampa, dejando que el mexicano venga adelante para sorprenderlo. Me gustó este round para el Baby Juárez ahí con la derecha. Ataca ahora Milán Melindo, pero que va esa historia el sexto round. ¿Te gustó el mexicano? Pero sigo creyendo que este round también es para Melindo. Creo que dio los mejores golpes, Andrés. Golpeó y, como te digo, esperó al mexicano, lo esperó en la esquina y lo sorprendió. Baby Juárez en escena enfrentando a Milán Melindo. Se viene el séptimo. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Oh, archiconocida. ¿Eh? Yvette. Ah, se llama ella. Nombre Yvette, poético. Muy conocida desde Cebú, precisamente en su casa. ¿Sabes que el hecho de estas chicas que suben a anunciar los rounds para lo que es el deporte de las artes marciales mixtas, y hablamos del UFC, ha dado un resultado increíble? Son súper conocidas las chicas del octavo. Claro, son, porque no es como el boxeo, que tú son rostros en el muchedumbre. No. Aquí las muchachas en el MMA son conocidas, las han hecho toda un perfil. Una campaña, sí, toda una campaña que hay detrás de ellas. Súper conocidas, una de ellas, Ariadne Celeste,
de raíces latinas, Kendra Pérez. Pero debiera el boxeo tomar nota y hacer algo parecido, ¿eh? ¿Cómo no? Y sobre todo para el beneficio masculino, ¿no? Para distraer un poquito la mente entre round y round. Bueno, pero aquí no podemos distraernos porque se viene ya el séptimo capítulo entre Milán Melindo y el Baby Juárez. De negro el filipino, de verde y blanco el hombre de México, el de los tacos, el de las tortas, el de las enchiladas, y ataca ahí Melindo. Las combinaciones izquierda y derecha han llegado a puerto por parte de Milán Melindo. Y lo que vemos, Andrés, es que el mexicano tiene un golpe, pero se detiene. Melindo sabe cómo completar la combinación. El 1-2, el 1-3, completa la combinación y es más efectivo. Efectivo. La semana próxima, el Gallito Estrada en escena nuevamente exponiendo. También estará en esa misma velada la consentida del pueblo azteco, del pueblo azteca, la guerrera o la princesa azteca, Jackie Nava. Sabes que tú, que Nava perdió todo el 2013, fue madre. Sí, señor. Tuvo una niña y muchos pensaron que Nava ya no iba a volver más al ring. Nosotros tuvimos el combate de vuelta de Jackie Nava en el mes de mayo, fue contra la una venezolana. Después le gana a una jamaicana. Cómo no, en septiembre también lo tuvimos a través de Beanbox, y en el 6 de septiembre fue esa cartelera donde también estuvo el Gallito Estrada. Ataca Milán Melindo. Ahora en el centro del cuadrilátero, tanto Juárez como Melindo buscando distancia. Melindo favorece la pelea frontal, el tú a tú al Baby Juárez. Falla ahora el filipino. Ha perdido un poquito de intensidad el combate, mucha presión en los primeros asaltos. Es que ese es el tema, Andrés, que el ritmo de los primeros 6 asaltos fue demasiado intenso. Si quitas el primero, que fue un poquito de estudio, el resto de los rounds ha sido de toma y daca. Sí, y el desgaste físico ya comienza a hacer mella en los boxeadores. En el séptimo viene ahí con la izquierda Milán Melindo a separarse, no es bolero. Ahora, déjame decirte, Andrés, salvo dos o tres intervenciones de Bird por golpes bajos, ha sido una pelea bastante limpia. Y ahí está el detalle de un buen referí también, no ser protagonista, jamás. No ser protagonista, Bird lo hace con el colmillo de la experiencia. Y atajar los problemas a tiempo, porque si tú le señalas a un boxeador un problema y este lo corrige, se acabó. La prevención, ¿no? Sí, exactamente. Atacaba Juárez, pero que va, hay distancia entre ambos boxeadores. Tomaron un poquito. Pero te das cuenta, Andrés, que Melindo está mucho más hecho, está mucho más preparado. Es el viejo zorro que sabe lo que está haciendo en el ring. Sí, señor. Milán Melindo enfrentando al Baby Juárez. La pelea a 12 asaltos. Fíjate cómo pelea por título Mini Mosca. Señores, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más de esta batalla entre Milán Melindo y Saúl Juárez. Ya venimos. De vuelta entonces en Cebu City para esta pelea entre Milán Melindo enfrentando al Baby Juárez. A ver si al final de la pelea Sara sale con cara de bebé o no, ¿no? Oye, Andrés, y cuando uno ve la multitud que está aquí en este hotel, te das cuenta que aquellos que dicen que el boxeo está muerto están equivocados. Al menos en Asia está muy vivo. De Filipinas, Milán Melindo. De México, el Baby Juárez. Ahí de nuevo atacando el hombre de casa, buscando a su rival. Ahora con la derecha en recto. También lo intenta de derecha el Baby Juárez. Pega y sale el mexicano ahora, intentando marcar y salir, marcar y salir. Pero parece que Melindo está como que más decidido, Andrés. Parece que Melindo va a forzar más las acciones en este asalto. Se quejaba de un golpe bajo al costado el Baby Juárez. Ahora con la derecha echa hacia atrás a Melindo. Bien con la izquierda Melindo. El ganchito de izquierda ha entrado en varias ocasiones al rostro del Baby Juárez. ¿Cómo se le pega, Andrés? Lo separa con el hombro y suelta a la derecha. La derecha y luego doble jab para Melindo. Ambos se los comió completitos. Juárez buscando ahí el golpe de poder. Melindo también fallando el upper de derecha. Bueno, la izquierda engancho para el Baby Juárez. Por momentos tiene destellos de buen boxeador o de gran boxeador este Baby Juárez.
pero después cae como en un letargo. Y más allá de lo que sucede esta noche, Andrés, yo creo que esto es un tremendo aprendizaje para el Baby Juárez. Creo que él debe sacar nota de lo que pasa esta noche, ver el video, porque es muy joven, 24 años y le queda mucho por delante. Sí, señor, 24 añitos para Saúl Juárez, 26 también joven para el metódico Milán Melindo. Todavía le queda mucho recorrido este filipino y en verdad que está para grandes cosas. Puede volver a ponerse un cinturón, seguramente se lo estará colocando, y a ver qué pasa con este Melindo. Ahora fíjate la importancia de pelear fuera de casa, porque Milán Melindo, tú lo sentías el nombre, Milán Melindo, pero nunca le habías puesto realmente un cuerpo al nombre hasta que lo viste contra el Gallito Estrada. Esa es la pelea que, aunque él pierde, le da, digamos que, categoría de ciudadano del mundo en el boxeo, Andrés. Ciudadano del mundo, vaya. Para Milán. ¿Cómo te quedó eso? Me quedó bonito, ¿no? Oh, bello te quedó. Para Milán Melindo, el poeta, entonces, del comentario, Jorgito Ebro. Lo que sí no es nada poético es el golpe que le acaba de dar Melindo al mexicano. Sí, y vamos a lo mismo, ¿no? Los golpes del poder, de la contundencia, han estado del lado de Milán Melindo, y por eso yo creo que hasta el momento arriba en las papeletas este filipino. Prácticamente historia, este octavo asalto. Y como cierra, Andrés, cerró con un golpe. Típica de los filipinos. De los filipinos, Manny Pacquiao, suben a la madera y hasta que no suena el gol, y ahí corre, no te corre, suelta. Ahí sí. Tiene que correr. No te suelta. Próximo sábado, señores, cartelera Los Mejores. Juan Francisco Estrada, el Gallito, enfrentando a Jover Álvarez. Pelea en Super Mosca, las 115 libras. También Jackie Nava ante Zaida Mosquera. Títulos del peso gallo, Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. Próximo sábado, 11 de la noche, horario del Este. 8, dura tarea, tiempo del Pacífico. Dura tarea la de Mosquera, porque Nava está considerada la mejor boxeadora de todos los tiempos, Andrés. Y cuando chocas contra una mujer que tiene ese título, realmente es una tarea enorme. Sí, y traías a colación la pelea, la última, contra la peleadora de Jamaica. Una dura batalla por ahí al final de la pelea. Logró conectar unos buenos golpes la princesa azteca y se llevó la victoria. Claro, pero no, no es fácil difícil. De una maternidad, como hizo ella, a los 34 años, Andrés. Era su segunda pelea luego de dar a luz para Jackie Nava. Aquí nadie ha dado a luz, aquí quieren ver la luz. Y en el caso de Baby Juárez, necesita ver la luz, porque hasta el momento Milán Melindo está dominando las acciones. Estamos en el noveno asalto de una pelea pactada a 12. Vienen los rounds de campeonato y a ver qué logra hacer el mexicano, cómo logra voltear esta tortilla, porque Melindo hasta el momento arriba en las papeletas extraoficiales. Hay una frase, Andrés, que cuando te dicen tal boxeador es un general del ring. General del ring es como tú dominas la distancia, como tú sabes bien el tema de los ensogados. Y aquí sin duda que Melindo tiene un dominio mayor, un mayor desplazamiento y conocimiento de cada pulgada de este cuadrilátero. Ahí está Milán Melindo, de chores negros, de verde y blanco, para el Baby Juárez. Saúl, su nombre. El volado, le piden al Baby Juárez que lo suelte de derecha. A ver si logra poner mal a su rival. Ese es un golpe típico de los mexicanos, el volado, Andrés, que tanto suerte, por ejemplo, le ha dado un Juan Manuel Márquez. Sí, señor. Sí, señor, Juan Manuel Márquez. Y en su pelea precisamente contra Manny Pacquiao. Volado. Le piden más acción al Baby Juárez, que ojalá que después de esta pelea ya no sea Baby, sea ya un hombre hecho y derecho. Que hay que apretar, ¿no?, el acelerador, porque no es fácil este combate. Allá atacando Melindo con velocidad, cerrando con la derecha el rostro del Baby Juárez. Una rivalidad, como lo decíamos, ya clásica. Inclusive en este momento sobrepasando esa rivalidad histórica entre mexicanos y puertorriqueños. Exactamente, Andrés. Y creo que lo que estamos es desesperados por ver la nueva generación de puertorriqueños. Por ahí viene, como el por Diamante viene, Verdejo, sí. Como Vélez, en fin. Como Pedraza. Como Pedraza. Por cierto, se está hablando mucho de una pelea de Pedraza con el cubano Rancés Barthelemy para el próximo año. Sería un peligro. 130 libras. 130 libras. Sí, señor. Rancés Barthelemy, que le ganara a Argenis Méndez y le quitara el cinturón. En Miami fue esa pelea. Exactamente. Golpe bajo por ahí de Milán Melindo. No lo vio, estaba de espalda Robert Byrd.
pestañó en ese momento Bird y cayó el golpe bajo. También para ver con ese tamañote difícil, ¿no? Ahora te voy a decir, hay que darle, hay que felicitar al preparador físico del Baby porque se ha mantenido campeando el temporal, 9 asaltos. Yo creo que mucha gente pensó que el Baby no iba a pasar del 6º asalto. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con mucho más de esta batalla entre Filipinas y México, Milán Melindo y Saúl Juárez. Ya regresamos. Ahí está el hombre de casa, Milán Melindo, que recibió el derechazo enfrentando el día de hoy al Baby Juárez a través de Beam Boxing. Como todos los sábados, 2 horas de puro y exclusivo boxeo, 11 de la noche, tiempo del este, 8 si usted vive en el Pacífico. Bueno, 10º asalto ya de esta pelea pactada 12, una pelea eliminatoria para el título mini mosca entre Milán Melindo, el hombre de la experiencia, el hombre que ya fue campeón del mundo, enfrentando el día de hoy al mexicano Baby Juárez, Saúl Juárez. Y lo que vimos al final del asalto pasado es típico, como mencionábamos aquí, de los boxeadores filipinos, cómo se roban el asalto, sino que se lo han robado antes ya, Andrés, con 2 o 3 golpes bien claros al rostro del oponente. Me acompaña el día de hoy Jorge Ebro en los comentarios, cronista de boxeo de hace largo rato para Jorge Ebro. No puedo decir su edad, pero más de 20 años. De 20 años cubriendo el mundo del boxeo. Más de 20 y menos de 50. Ah, cuidado. Ah, bueno. Esa bandita está cerrada, ¿no? Sí. Nada más 30 años hay de diferencia. La combinación ahí de Milán Melindo al rostro del Baby Juárez. Le dicen que apriete, que sea más veloz. A Melindo brinca ahora. Saltitos para el Baby Juárez. Y todavía les queda, se ven cuanto a físico, se ven bien. Sí, y sobre todo el Baby Juárez que sigue llevando, digamos que la delantera, sigue yendo hacia adelante en contra del filipino, aunque esa táctica no le ha dado, creo yo, Andrés, ningún resultado. 10º asalto ya de esta pelea. Al principio decíamos que tal vez el Baby Juárez no le durara tanto a Melindo, pero fíjate hasta dónde ha llegado ya esta pelea y no se ven indicios de que pueda caer por ahí. No, después yo voy a pedir el número del preparador físico este. Ah, bueno. A ver si bajo unas cuantas libras y de paso me mantengo. Porque quieres pelear como Mickey Rourke, que peleó a sus 62 años. Vaya, a lo mejor a un comeback, un sí, regreso. Señora. Por cierto, en esa cartelera, y lo comentamos más adelante, José Luis Castillo, compañero acá de Beam Boxing, se enfrentó a Ruslan Provodnikov. Era prácticamente ir al abismo y a pesar de la derrota, para mí, se ganó bien el dinero José Luis Castillo porque dio una decente demostración. Yo creo que sí, y un Castillo más joven, porque hay que recordar lo que era José Luis Castillo en su momento de gloria, Andrés. Dio todavía, con la edad que tiene, algunos buenos golpes. Lo que pasa es que el ruso Provodnikov, el Rocky siberiano, es un tren, hay que decirlo así. Destellos de Castillo hubo, pero bueno, la victoria para Provodnikov. A esos boxeadores grandes hay que recordarlos en su momento de gloria, Andrés. Contra Chico Corrales, impresionante batallas. Milán Melindo y el Baby Juárez aquí, enfrascadito a la derecha del mexicano, entraba al rostro de Melindo. Melindo, pantaloncillos negros, de verde y blanco, el Baby Juárez. Últimos segundos de esta, o de este 10º asalto, ya en la recta final del combate pactado a 12. Pelea de título o pelea eliminatoria, título mini mosca. A separarse, señores. Aquí no se baila bolero. Oh, bastante abajo. Y ahí terminando como siempre Melindo buscando los golpes del poder, ¿no? Se le fue un poquito el timing. Se le fue un poquito el timing porque sonó la campana y dio un golpe después de la campana, hay que decirlo así. La música moderna ahí, de fondo. En este hotel y casino en Cebu City. Ese es el Hit Parade, ahí. Hit Parade, cómo no. En Filipinas. Ese es el reggaetón de Filipinas. Mira Teresita, tu amiga. Teresita, sí señor. Prepara unos cafés impresionantes. Óyeme, excelente lo que hemos visto de pelea. Una pelea llena de acción, Andrés. Una pelea que ha complacido a todo el mundo allí en Cebu y a todos los que están mirando alrededor del mundo. Gracias también por el apoyo a todos, semanas o semana tras semana. La gente en contacto a través de las redes sociales, por ahí escribían de Los Ángeles, también la gente de Chicago ya pendiente
de esta cartelera de boxeo y de esta rivalidad, de esta guerra deportiva entre filipinos y mexicanos. Y yo siento, Andrés, que carteleras como estas pueden ayudar al boxeo a renacer en el 2015. Yo creo que este año ha sido un año bastante mixto para el boxeo. Algunas buenas peleas, pero generalmente el saldo no ha sido totalmente favorable. Creo que al boxeo le hace falta renacer con fuerza. Y te dejo picando una. Cuando se vaya Floyd Mayweather Jr. y cuando se vaya Manny Pacquiao, ¿qué puede pasar en el mundo del boxeo? Porque es un vacío grande el que dejan. Mira, eso decían también cuando se fue Floyd Oscar de la Hoya. Decían, se acabó el boxeo. Y siempre pasa algo. ¿Quién sabe? A lo mejor se van estos dos grandes guerreros y dejan el espacio abierto para que vengan nuevas figuras y tomen de nuevo el centro la batuta, de lo que es el boxeo. ¿No? Aquí, mientras tanto, Milán Melindo, chores negros para el filipino, de verde y blanco está el Baby Juárez de México, ataca Melindo, ahora lo lleva a las cuerdas a su rival, al guerrero azteca. Un Melindo buscando esta pelea para optar por un título mundial en el peso mini mosca. Ya ha sido campeón, ya sabe lo que es saborear las mieles de la grandeza del boxeo. Cuando te pones un cinturón, otra historia. Y bueno, Andrés, a pesar de la potencial derrota que puede venir para el Baby Juárez, yo creo que terminar de pie ante un guerrero como Melindo ya es bastante. Es algo importante. 24 años, lo repetimos aquí, ojalá que él tome nota y regrese como fuerza. Y la experiencia, ¿no?, también de salir, de cruzar tus fronteras, ir a pelear en Filipinas, que no es fácil. Yo creo que hasta el momento no se le puede reprochar nada a este Baby Juárez, que por lo menos va al frente, ¿no? Y tratando de buscar ese golpe que no se le ha dado. Sobre todo tu hoja de servicio, cuando ven tu récord y dicen a quién tú te has enfrentado, y ven que tienes una derrota por decisión unánime o por lo que sea contra Melindo, yo creo que es algo importante. Algo importante. Milán Melindo de Filipinas, enfrentando al Baby Juárez, interviene Bird. Y otro golpe bajo que no ve. Penúltimo asalto ahí con la izquierda. Ahora Juárez enganchito, tratando de buscar el rostro. Ahora con el volado de derecha que falla. Muy predecible ese volado. Lo adivina rapidito Milán Melindo, el metódico. Sí, porque ese volado, lo digamos que lo adoptaron y lo hicieron brillar hombres como Márquez, como el terrible Morales, como Barrera, que en medio de un fragor, de un intercambio intenso, te lo tiraba. Imagínate lo que acabas de nombrar. Pesos, pero bueno. Los miembros del Salón de la Fama, sin duda. Seguro, seguro que sí. Un Juan Manuel Márquez que por ahí se resentía de su rodilla derecha, pero que está por anunciar si sigue o no en el mundo del boxeo. Creo, Andrés, que todo el mundo quiere ver la pelea de Márquez contra Kell Brook. Vamos a ver si se da. Buscando el título welter, Federación Internacional de Boxeo. Se va a acabar este asalto. En efecto, se termina el asalto número 11 entre Milán Melindo y el Baby Juárez. Y bueno, todo listo para el asalto número 12, Andrés. Vamos a ver si el mexicano lo suelta todo en el ring. Para si mí, va solo el knockout lo salva. No tiene nada que perder ya. No tiene nada que solo perder. Solo el knockout. Exactamente. Ha mostrado cosas el Baby Juárez, ha mostrado valentía, ha mostrado que tiene cierta técnica, pero le falta un poquito más ante un veterano como Milán Melindo. Oh, mira, Carlita. Oye, pero tú... Carlita. ¿Conoces bien los nombres de todas? Cómo no, cómo no. Están pendiente de estas muchachas allá en Filipinas. Fíjate la derecha de Melindo, la velocidad sobre todo, Jorge, que impone. Y al final del día pesa, sobre todo eso que tú decías, el haber enfrentado a grandes peleadores, esa experiencia vale oro. Y tú miras el rostro del Baby Juárez y no está tan golpeado, porque la mayoría de los golpes han sido el cuerpo, Andrés. Hay que ver cómo se siente mañana los riñones, los pulmones, todos los órganos de ese boxeador mexicano. Anunciando entonces el último asalto de esta pelea pactada a 12, eliminatoria de título mini mosca, Milán Melindo de negro, de verde y blanco, el Baby Juárez, Saúl Juárez de México, que tiene que entregarlo todo en este asalto, señores, porque en el papel estaría perdiendo la pelea. A ver cómo le va, está en tierras lejanas también y no es fácil combatir en territorio filipino. La pregunta es, ¿lo va a arriesgar todo o está contento con lo que ha hecho? ¿Está contento con regresar a México con una derrota por decisión unánime? Vamos a ver entonces, últimos tres minutos, ya dos minutos y fracción
para lo que resta de este combate. Y después de esta pelea se viene Donny Nietes enfrentando a Carlos Velarde. Donny Nietes exponiendo su cinturón mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Y si esta pelea es un indicativo de lo que puede venir en el combate de Nietes, estamos contentísimos, Andrés. Donny Nietes siempre, siempre de espectáculo. A ver si logra apretar Juárez. Trata de combinar, pero no puede. La distancia tampoco lo ayuda. No, parece que el mexicano está contento con lo que tiene. Y si esto sigue así, Andrés, estamos a un minuto y 40 segundos de que... De ratificar Milán la Melindo, victoria, ¿no? Exactamente. De Milán Melindo. Jorge Ebro en los comentarios el día de hoy a través de Bean Boxing en Bean Sport. Ya por ahí vamos a comentar del tema Pacquiao Mayweather, porque hay gente que dice que Floyd le tiene miedo a Pacquiao. Yo creo que eso en el mundo del boxeo, eso no existe, el miedo. No existe, Andrés, pero es sospechoso. Bueno, te la dejo picando para que me la comentes más adelante. Miedo en el mundo del boxeo, no lo creo. No hay miedo, pero sí hay problemas de, a ese nivel, de promoción, no creo. Problemas de imagen, en fin, hay mucho ego, ¿eh? A ese nivel no creo. El jab de izquierda de Melindo al rostro del Baby Juárez. Otra vez con el jab. Le piden que lance golpes al Baby Juárez. Pero qué va, lo que no ha conseguido en 11 asaltos, difícil conseguirlo en este minuto final de esta pelea. El buen boxeo, la técnica del metódico se impuso. Y realmente Andrés es un metódico. La derecha pone a tambalear al Baby Juárez, la derecha de Melindo. Cerrando de gran forma el filipino. Bueno, otra vez con la derecha Milán Melindo. No la pasa bien el Baby Juárez. Valiente el mexicano. Valiente, pero bueno. Valiente, no retrocede, sigue adelante. Asimiló los golpes. Y ahora se animó, pero ya es tarde. 10 segundos para finalizar el combate. Los mejores golpes de este asalto para el filipino. Buscando con el volado de derecha que falla el Baby Juárez. Y es historia el combate. Se acaba el combate y creo que hemos presenciado un triunfo claro, evidente, de Milán Melindo, que reafirma su clase, Andrés, en estas divisiones. Sí, señor, a pesar de todo, buena batalla para el Baby Juárez. No era fácil enfrentar a un hombre como Melindo en territorio extranjero. Lo ha hecho bien, lo levantan en hombros. Y ahí Milán Melindo, que creo que se va a llevar al final del día la victoria por la vía de la decisión. Señores, hacemos una pausa y ya venimos precisamente con eso, con la decisión del combate. Bueno, esperando entonces el anuncio o la decisión para esta pelea entre Milán Melindo y el Baby Juárez. Una decisión, Jorgito, que yo creo que va del lado de Melindo, pero bien emocionado también el mexicano porque hizo un gran combate para esta pelea. El anuncio o la decisión a la voz de Rico Navarro. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we are going to the scorecards for our judges. Judge Alejandro López scores about 116-112. Judge Ian Scott scores about 115-113. Judge Samson Libre scores about 118-111. For the winner, by unanimous decision, Milán El Metódico Melindo. Bueno, como era de esperarse, victoria por la vía de la decisión unánime para Milán Melindo y se gana ese chance ahora de ir nuevamente por un título mundial. Jorge, yo creo que justo y merecido el triunfo de Melindo. Exactamente, Andrés, yo creo que le hizo maravillas bajar de peso, volver a una división donde él sí se siente cómodo, donde se siente bastante seguro y creo que quedó, todo está listo para que él vuelva a pelear por una pelea de título del mundo. Así es, victoria entonces para Milán Melindo, contento el Baby Juárez por el espectáculo, por la cartelera.